Hola amigos, ¿cómo están? Ya va. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Zenny from Tubi, Tuber Calidad Precio. Y hoy vamos a reaccionar a los 7 fenómenos más perturbadores ocurridos durante desastres naturales por parte de nuestro servidor, el señor Dross. Por cierto, si ven algo raro en el avatar es que no sé qué pasó, que lo pone muy lento. Sin más que decir, continuemos. Vamos a ver qué pone el señor Dross. ¿Qué mejor manera de poner al hombre en su sitio que enfrentándolo contra la naturaleza? Puede ser, no hay porque... cómo sentirse más impotente que experimentar, por ejemplo, un desastre. Un terremoto. Sí, ya esto está en 1080p, porque lo puse en 1080p. Experimentar ese miedo que cala hasta el tuétano te pone los puntos sobre las íes. Japón y chilenos. ¿Qué haría yo ante una situación de peligro extremo? Ninguno quiere llegar a la amarga conclusión. Actuarías como un animal al que le han encendido una linterna cerca de los ojos, esperando manso la muerte. Pero, ¿qué ocurre si, para más inri, añadimos el misterio a lo desconocido justo antes o durante un desastre natural? Eso es lo que veremos a continuación. A lo largo vamos de esto, a ver qué locura sale. Exploraremos 7 casos históricos de fenómenos no explicados durante eventos catastróficos. Prepárate muy bien porque este es el top 7 de los fenómenos perturbadores ocurridos durante desastres naturales. Vamos a ver qué locura es. La tragedia de Vargas. Número 7. Año 2011. El terremoto. Japón. Un terremoto seguido de un tsunami creó una devastación como el país no había visto desde la Gran Guerra. Dejó casi 16.000 muertos y más de 2.500 personas desaparecidas. Los ojos del mundo entero estaban sobre Japón. Miles de cámaras se hallaban ahí para captar el desastre y, quizá por eso que acabo de decir, es que se consiguieron grabar cosas. Ese fue el de la ballena rara. Desde lo extraño a lo absolutamente inusitado. Inusitado, verga. Qué palabra tan épica. ¿Qué verga es eso? ¿Qué mamá es eso? ¿Un corto eléctrico? Aliens, porque dijo un aliens. Para empezar, un helicóptero filmó un legítimo objeto volador no identificado. Las JASDF, siglas de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, no supieron nunca qué eran. Pero eso es apenas la punta del iceberg. Las ballenas raras son estas. Miren, miren bien. ¿De qué lado era? Sí. Esos fueron apenas 2 de los muchos fenómenos del tsunami de 2011. Los más impresionantes los veremos más adelante. Pero lamentablemente por la época y las circunstancias vividas, la calidad de los metrajes no es muy buena. Pero se cuentan entre las miles de personas en Japón que vieron esto. Que durante este desastre ocurrieron cosas inexplicables. Número 7. Nu
número 6. A diferencia de los demás escaños en este top, el fenómeno que se queda con el sexto lugar no se da solo en un país, sino en todo el mundo. Los meteorólogos, y más precisamente los científicos pertenecientes a la rama que estudia las nubes, llamada nefología, no saben por qué ocurre esto. Los rayos globulares. Se llama ojos en el cielo. Y se producen siempre que se supo, antes y durante, un desastre natural. Si uno viera un ojo en el cielo, pensaría que se trata de una casualidad. A veces las nubes tienen forma de algo, pero este misterio es distinto. Porque bueno, hay unos que están photoshopeados. Se puede producir tantas veces con tanta similitud que ya hace rato acuñó su inquietante nombre. Los meteorólogos no tienen idea de por qué se produce. Si a esto le sucede que la gente toma nota de que suelen suceder antes o durante desastres naturales, entonces tenemos un misterio increíble. China, fines del año 2019. Un hombre captó esto en el cielo cerca de la ciudad de Wuhan. Joder, el 4K, señores, el 4K. Arizona, octubre 5, año 2010. Esto aparecía por la tarde. Esa misma noche, a la madrugada, ocurriría por todo el estado una serie de tornados que dejaría varias docenas de muertos. Este desastre está considerado uno de los peores en la historia de Arizona y está bien documentado en internet. Y finalmente, el es una vagina, más esa vaina espectacular. Turquía, año 2020. No me van a negar que esto parece una vagina, señores. Y tres. Antes del terremoto de 7.8 que dejó un saldo de más de 50.000 muertos, mierda, aparecía este enorme ojo rojo en el cielo. Número 6. ¿Qué fumadas eran esto? Vamos a ver. Número 5. 19 de septiembre de 2017. Hora 13:41. País, el amado por todos, México. Estaba por ocurrir un brutal terremoto. Increíblemente, ese mismo día era el aniversario de los sismos del año 1985. A la puta madre, qué mala suerte. Había devastado varias ciudades en esta misma tierra. Pero en este aciago aniversario de 2017, la escuela Repsamen pasaría a la historia de manera infeliz. ¿Por qué? ¿Se murieron todos? ¿O casi todos? El edificio quedó casi completamente devastado. La estructura fracturada. Tanto que jamás se consiguió recuperar. El colegio colapsó. Hoy se ve así. No, es mejor que vuelan esa mierda. Migrando, los rescatistas gritaban a todo pulmón a cualquiera de los niños que pudiera estar atrapado bajo escombros. Trabajaban a contrarreloj y, sin que nadie se diera cuenta, se suscitó una extraña aparición. Muchas personas aseguran que lo que vemos ahí asomado es el espectro de un niño. Se trata de una configuración extraña que nos hace pensar en lo que no es, o se trata de algo que no podemos comprender. Mucha pareidolia, creo. Pero tienes pareidolia porque no veo otra opción, porque cagado la vaina. Número 4. El cuarto lugar lo arrebata un fenómeno muy poco conocido, pero que está muy arraigado entre los locales de un pueblo costero de una isla llamada Paulis, perteneciente a Carolina del Norte, Estados
unidos. Tan arraigado que dicen que este espectro se manifiesta siempre antes de un huracán. A la verga, ¿qué será? Lo llaman el hombre gris. Lo más increíble del hombre gris es que literalmente todos los habitantes de la isla Pauli creen en él. No estamos hablando de gente de bajos recursos, sino de doctores, ingenieros, militares y policías. Para fundamentar sus afirmaciones, ellos te dirán que se han documentado incluso a través de llamadas al 911 cientos de apariciones del hombre siempre antes de un huracán. A la verga, qué desastre. Sí, le han tomado fotos. Yo no, una mierda. Algunas personas dicen que se trata de un ente atrapado en un bucle. Otros aseguran que sus intenciones son benignas. Hay quienes, por su lado, aseveran que ninguna manifestación de este tipo es positiva. Pero la mayoría de los pobladores, insisto, gente de buenos recursos y alto nivel educativo, dicen que es tonto explicar qué es, pero te aseguran que es real. A la verga. Tan real que incluso tienen videos. El más conocido, tomado por una cámara de seguridad a minutos antes de... Sí, adivinaste. Un huracán. A la mierda, cagadísimo la vaina. ¿Por qué? ¿Por qué puso un 9 y no un AG? Ni idea. Número 4. Número 3. Este es un fenómeno que aún se estudia. Los full fire, ¿no? A una conclusión de por qué se produce. Solo hay teorías. Se sospecha que cada vez que hay un terremoto de gran magnitud, se genera una descarga eléctrica brutal que sale disparada hacia el cielo. Es por eso que en muchas partes del mundo donde se han padecido terremotos, experimentan a menudo luces en el cielo. Como te dije antes, ocurre antes y durante los grandes terremotos. Al punto que ya mucha gente usa estos fenómenos como señal. Y aunque es algo misterioso, pero que, con toda seguridad, tiene explicación científica, lo cierto es que merece quedar en tercer lugar, porque quienes lo han vivido dicen con zozobra que es un evento único en la vida. Parecen los rayos del Catatumbo. Siniestro como pocos. Piénsalo, estas luces son garantía de que habrá mucha gente muerta. A la verga. Número 3. Cagadísimo la vaina, señores. Número 2. El puesto número 7 tiene un hermano mayor que trepa hasta acá y se queda con la medalla de plata. ¿Qué, Japón? En el ¿otra 2011, vez? Durante el tsunami, cientos de japoneses dijeron haber visto fantasmas y figuras inexplicables entre el caos y, a veces, han logrado filmarlo. Acá tienes. Ah, los ovnis. A la puta madre. ¿Quieres saber lo más curioso? Hay personas que dicen que son fantasmas, pero la mayoría alega que se trata de criaturas desconocidas. A la verga. Y sí, la inmensa mayoría de los nipones,
país con un nivel educativo altísimo y una tasa de analfabetismo casi inexistente, creen en esas criaturas. Esto es apenas lo que se logró filmar, pero testimonios hay muchos más, de muchas otras cosas increíbles que nadie alcanzó a grabar por razones obvias. Lo más espectacular es que biólogos marinos de todas partes han estudiado estos metrajes. Lamento mucho la calidad, pero recuerda en primer lugar el año y en segundo lugar las complejas circunstancias. En cuanto a misterios irresueltos respecta, los metrajes de criaturas extrañas que aparecieron durante el tsunami de 2011 en Japón están considerados entre los videos más espectaculares que existen en la materia. Número 2. A la verga. Cagadísimo la vaina. Número 1. Estoy seguro de que muchos de ustedes conocen el fenómeno que se queda, y por grandiosos motivos, con el primer lugar. ¿Cuál? Tan ¿qué para ver una representación artística suya basta y sobra para que la muerte es la leyenda urbana más arraigada en la historia de los Estados Unidos. El hombre pájaro, o el hombre polilla. La más temida y reverenciada. Tan es así que el sitio ultra escéptico, desmentidor de mitos y fake news por excelencia, Snopes.com, lo lista aún hoy como un fenómeno no probado. No lo niegan. Dicen que no está probado. Ah, casi nada. Ten en cuenta que todo lo que te voy a decir del hombre polilla está fundamentado en cientos de llamadas al 911 y cientos de testimonios a la policía. Todo empezó en 1967. Quizá se suscitó en bares, en clubes o en las escuelas. Y acabó por explotar cuando, al departamento de policía de la ciudad de West Virginia, llamaban múltiples personas asustadas diciendo que avistaron a un ser enorme, parecido a un insecto de más de 2 metros. En la verga. Imagínate la cara de los policías cuando poco después, desde el 10 hasta el 15 de diciembre por la madrugada, llamaban personas diciendo que tenían pesadillas muy reales con una criatura altísima, parecida a una polilla, quien con una voz horrible cagadísimo les advertía que tuvieran cuidado porque pronto habría una catástrofe. A la verga. El 15 de diciembre ocurría el desastre del puente Silver, que dejó un saldo de más de 40 muertos. Ah, que se cayó el puente nuevo, cierto. A partir de ahí, ora por catástrofes como la anterior mencionada, ora principalmente por desastres naturales, generaciones en West Virginia han acusado ver, a lo largo de los años, al hombre polilla. Muchos quienes incluso han llegado a soñar con él alegan haber necesitado terapia y grupos de apoyo. La historia es larga y fascinante. A la verga. Se trata ahora de la psicosis masiva más grande y duradera en la historia de los Estados Unidos. Algo más. Y afortunadamente hay una excelente película que explica y ejemplifica extraordinariamente el fenómeno del hombre polilla. A la verga. Recomiendo encarecidamente. De hecho, es una excelente forma de entender la historia, de corroborar lo terrorífica que es. No me digas que los expedientes X. Es una guinda extraordinaria sobre el pastel para después de ver este video. Con historias corroboradas que te hacen reventar la cabeza y coincidencias impresionantes, estaba cantado. El hombre polilla y sus múltiples anécdotas bastan y sobran para quedarse con la corona del top 7 de fenómenos increíbles ocurridos antes o durante desastres naturales. A la verdad. Número 1. Tu puta madre.
Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo. Bueno amigos, gracias por ver. Este video fue increíble, fue algo nuevo. Miren, la promesa de hacer PC Gamer para finales de año, creo que no se va a poder. Pero bueno, más que decir, ¡nos vemos!